ustedes tienen una visión para este país. No importa la ideología, si sea de la izquierda, sea del derecho, pero todos ustedes quieren un futuro democrático. It is truly inspiring to see how they have moved from the young leaders and the women leaders that we met 2 years ago and the strong civil society leaders that we see today when they speak about their organizations, when they do public presentations, when they prepare proposals, and when they do alliance buildings. In Nicaragua, civil society organizations have taken an incredible role and place in order to develop the country at large. If we really want to change Nicaragua or make Nicaragua a better country, I think that we have to start with ourselves. What we try to do all the time is to create new knowledge, new information that can be used to draft better, stronger policies that can impact the everyday lives of common people in the country. All the chambers in Nicaragua were in hands of men, and that's why we needed to make our own movement to defend and represent the interest of and rights of women business owners. Having witnessed a civil war, I'm a true believer that civil society allows any community to be more tolerant. And it's the work of civil society that creates this basic fiber of where we see each other as members of a single community. Es un programa integral donde participan la comunidad organizada, líderes comunitarios, asociaciones de vecinos, en función de la rehabilitación integral de adolescentes y jóvenes que andan en grupo de riesgo o de pandilla. Para mí ha sido un impacto muy importante porque en ningún otro momento de mi vida ninguna fundación me había ayudado o por lo menos había puesto algún interés en mí. Es un proceso bien difícil para un grupo de ciudadanos que están con ansias de hacer y hacer y hacer, pero que necesitan hacer eso organizadamente y presentar propuestas formales para poder encontrar colaboradores, para poder encontrar los fondos requeridos, para que el mensaje sea el adecuado. El programa del ISP nos cayó exactamente en el momento justo, porque a partir de ahí iniciamos un proceso de fortalecimiento institucional en los aspectos legales, en los aspectos de planificación, en los aspectos de gestión, en los aspectos de comunicación. The most exciting part was having the opportunity to develop all the tools we needed to improve our communications as a whole. Nos permitió a nosotros crear instrumentos que nos permitieran dinamizar más nuestros procesos internos. Y al dinamizar más nuestros procesos internos, podemos cumplir mejor con nuestra misión. I didn't know much about being an executive director because I did it with no tools. I did it with the female smell, intuition. Usually you go into an organization and they won't have a strategic plan and they won't have a board of directors that understands their role. They won't have an annual plan, they won't have a budget, and all of those are necessary to develop strong fundraising programs. Now we are not begging for any money. We are grown up organization, we know how to produce money, we are going to be self-sustainable. One of the elements is sustainability. Sustainability is not just only at the financial level, but as an institutional. It really demands changes on mentality in terms of seeing them as a holistic organization that need to have not only funding, but also vision. Ellos fueron muy importantes como aliados para definir cuál iba a ser la nueva estrategia de Eduquemos como organización. Entonces lo que se desea es que todos estos esfuerzos que ellos hacen en materia educativa permitan pues desarrollar la educación y se convierta en políticas públicas.
This is the moment to say, yes, I was there. Yes, I stood up and I was a leader. And civil society is where the leaders come from, and there's no mistake about that in Nicaragua. Yo sé que no es fácil dedicar tiempo a los asuntos internos, porque toma mucho tiempo, es difícil alcanzar consenso, y ustedes tienen otros compromisos, especialmente en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, y en la búsqueda de la transparencia. Después de este proceso de fortalecimiento institucional, tenemos un reto muy grande, y ese reto nos está dejando USAID, el ISP, que es trabajar con transparencia, con eficiencia, con calidad y sobre todo potenciar los recursos. You are growing your own community, you are growing your own enterprise, and with that you're helping the whole country. El poder unificar tu mensaje y pasar por todo este proceso te ayuda a ir creando sinergia en el camino y ver, digamos, qué otras organizaciones pueden compartir tus mismos intereses. Creo que todos hemos aprendido, para todas nuestras organizaciones, especialmente estos últimos 3 años han sido años de entender mejor el papel que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que jugar en un país como Nicaragua. Gracias a cada una de las organizaciones aquí presentes, nos han hecho más grandes. Creo que todas juntas hemos crecido de manera formidable. We can now say that Nicaragua has a community of organizations, of civil society, that are focused towards the objective of building democracy and strengthening democracy. In a way, this is a result, or one of the key results of the ISP.